Quiero, en este sentido, reconocer el trabajo de los compañeros maestros y del personal no docente, profesores de la institución y todos los que de una u otra forma hicieron que el trabajo fuera de calidad y que al día de hoy podamos seguir transitando de la mejor manera posible en cada uno de los espacios que nos habilitan. Porque el espacio también enseña, también educa, y aquí aprenderemos nuevas formas de utilizarlo y que esta propuesta se vea enriquecida. Quiero reconocer la labor en este sentido de los supervisores y de las duplas de supervisores, o en este caso la tríada, que hace al inspector Pablo Silva, referente de las escuelas de tiempo completo, inspector de la escuela, la inspectora Alba Fino, inspectora de educación inicial, junto a la directora de la escuela, quienes siempre están con esa visión de qué es aquello que fue construido, qué cosas están en proceso, cuáles habrá que seguir trabajando para que todos los niños estén trabajando desde una verdadera inclusión educativa y que se esté trabajando en la mejora de los aprendizajes. Fíjense que todo esto se hace porque la comunidad educativa, que todos hoy estamos aquí presentes, acompañan este proceso, brindan lo mejor desde cada día. Y eso es participación, lo que necesitamos no solamente en el día de hoy, sino ese acompañamiento en el día a día.